Buen día, chicos, bienvenidos a mi clase de dirección, procesos de dirección y control. Como veníamos hablando del cambio de clima organizacional, encontramos una curva del cambio. ¿A qué hace referencia esta curva del cambio? Nosotros como organización, ya hablamos en la clase anterior de la comunicación hacia la organización del cambio de la cultura organizacional o del cambio organizacional que vamos a realizar. En esta clase vamos a hablar de la organización hacia los empleados y los diferentes comportamientos que va a tener el empleado como tal en el proceso de adaptación en la curva del tiempo. Encontramos esta línea, es el empleado, donde pues obviamente por sorpresa le va a tomar que la empresa haga un cambio o que haga un recorte de personal o que saque una línea de producto que no tiene nada que ver con la original. Un ejemplo, Xerox en algún momento, en los 90, era líder en impresoras y era una marca internacional donde tenía su competencia muy clara, pero a ellos les tocó cambiar de estrategia de mercado. ¿Por qué? Pues porque ya todo es digital. Hoy en día si se imprime si se necesita o si se requiere, pero el resto todo es digital. Entonces Xerox sigue vendiendo impresoras y sigue vendiendo tintas para impresoras, cartuchos, pero ellos tuvieron la necesidad de cambiar su nicho de mercado y su producto como tal, y ahora hacen oficinas, los muebles para las oficinas. Entonces, pues de ser fabricador de impresoras a ser fabricadores de muebles de oficina es un gran cambio, y para eso hay que acoplar a las personas que trabajan con nosotros. Entonces los empleados pues primero los toman por sorpresa. Después viene un momento de negociación. Entonces yo tengo que decirle a la empresa, mire, la empresa ahorita está mal. Hay que reconocer que la empresa, el mercado es cambiante y la empresa está mal. Entonces se entra en una negociación con el empleado. ¿Qué es ese tipo de negociación? Oiga, acompáñeme en el proceso. Vamos a hacer una implementación de nuevos productos. Ya se le hizo un estudio de mercado. A mí me gustaría que usted se ha desempeñado, ha demostrado sus capacidades y ha tenido un buen desempeño. Acompáñeme en el proceso, ¿sí? Entonces el empleado va a tomar esto con depresión, con frustración, pues porque él era el líder de la impulsación de las impresoras, pero pues ahora le va a tocar ser el líder de impulsación de muebles y escritorios. Entonces pues no todas las personas tienen esa misma adaptación al cambio y no tienen ese mismo sentido de pertenencia. Entonces ahí entramos nosotros, líderes del proceso de ese cambio de cultura organizacional, donde tenemos que hablar con las personas y entrar a negociar, ya que nosotros tenemos claro que si entramos a negociar es porque tiene muy buenas capacidades y tiene muy buenas aptitudes para poder llevar el negocio a flote. Entonces este empleado comienza a experimentar, es ese empleado que dice, pues bueno, intentémoslo a ver qué pasa. O también está el empleado que definitivamente no, o sea, su negocio no es ese, no se siente bien y se va, en este periodo se va el empleado. O es el empleado que dice, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pues miremos a ver hasta dónde llega. Entonces es cuando nosotros, líderes de proceso, tenemos que tener la innovación. Experimenta ese tipo de cambio. Entonces ya en el tiempo que él ya experimenta, ya toma la decisión de decir, listo, entonces yo me voy a volver a poner la camiseta, pero ya en otro producto, nosotros ya nos volvemos líderes en la empresa y llegamos a una buena intervención. Con esto logramos que el producto nuevo, o que ya cambia en todo el contexto de la organización, del cambio, todo el cambio de la cultura y todo el cambio organizacional se cambió. Nosotros logramos una buena negociación con estos empleados que definitivamente le logran buscar el enfoque al nuevo producto, llevando a un nuevo fin. Con esto, en esta clase terminamos y nos vemos en un próximo video.